Abogado de Donald Trump afirma que renunció al equipo legal debido a luchas internas. En una entrevista que ofreció a CNN, Timothy Parlatore señaló que su decisión no tiene nada que ver con su cliente ni con el caso en sí mismo, el cual califica de equivocado. En una entrevista que ofreció a CNN, Parlatore, que fue un miembro clave del equipo que defiende a Trump en la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de documentos clasificados, señaló que su decisión no tiene nada que ver con su cliente ni con el caso en sí mismo, el cual califica de equivocado. Hay ciertas personas que hicieron que el defender al presidente fuera mucho más difícil de lo que debería ser. En particular, hay una persona que trabaja para él, Boris Epstein, que realmente hizo todo lo posible para tratar de bloquearnos, dijo el abogado a la periodista del canal Paula Reid. Como recuerda CNN, Parlatore fue el responsable de organizar para las autoridades búsquedas de documentos clasificados en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en el sur de Florida, además de otras propiedades del expresidente. En diciembre testificó ante un gran jurado como parte del equipo legal del exmandatario. El fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, lideró una investigación del gobierno de Estados Unidos en torno a la posesión de cientos de documentos marcados con el sello de confidencialidad en la mansión de Mar-a-Lago del expresidente en Florida y en torno a posibles intentos de obstruir esa pesquisa. Smith además investiga los presuntos intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, en la que perdió frente al actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Aquí está la edad en que Joe Biden comenzó a recibir beneficios del Seguro Social. ¿Hizo la mejor elección? El presidente Joe Biden y su esposa Jill Biden recibieron colectivamente $58,465 en ingresos del Seguro Social en el 2022. Joe Biden reclamó su beneficio del Seguro Social a una edad psicológicamente importante, pero probablemente se habría beneficiado de esperar. Se necesita una combinación de autoanálisis y suerte para tomar la mejor decisión para reclamar el Seguro Social. Para la gran mayoría de los estadounidenses, el Seguro Social proporciona una fuente de ingresos indispensable durante sus años dorados. A lo largo de aproximadamente 2 décadas de encuestas anuales de la encuestadora nacional Gallup, entre el 80% y el 90% de los jubilados actuales dependen de su pago mensual para cubrir una parte de sus gastos mensuales. Mientras tanto, entre el 76% y el 88% de los estadounidenses que trabajan creen que necesitarán ingresos del Seguro Social para llegar a fin de mes durante la jubilación. Esta fuente vital de ingresos para la jubilación está disponible para cualquier ciudadano estadounidense que obtenga los 40 créditos de trabajo de por vida necesarios, y eso incluye al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Durante el último medio siglo, la gran mayoría de los candidatos presidenciales y eventuales presidentes han hecho públicas sus declaraciones de impuestos federales, y los Biden no son una excepción. Joe Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden, que presentan sus declaraciones de impuestos en forma conjunta, informaron haber recibido $58,465 en beneficios del Seguro Social en el año calendario 2022. Dado que los Biden generan bastantes ingresos imponibles, también pagaron impuestos sobre $49,695 de sus beneficios el último año. Debido a que Joe Biden compitió por la nominación presidencial del Partido Demócrata en un par de ocasiones, las declaraciones de impuestos federales de 25 años de él y su esposa están disponibles públicamente. Al retroceder, puede ubicar el año y por lo tanto la edad en que Joe Biden comenzó a recibir un beneficio de trabajador jubilado del Seguro Social. De acuerdo con la línea 20A del formulario 1040 del 2008 de los Biden, se reconocieron $6,534 en beneficios del Seguro Social. La razón por la que el 2008 es tan importante es porque marcó el año en que Joe Biden cumplió 66 años. El cumpleaños del presidente es el 20 de noviembre de 1942. En otras palabras, fue el año en el que Joe Biden alcanzó su plena edad de jubilación, lo que le dio derecho al 100% de su beneficio de trabajador jubilado. El pago relativamente pequeño que recibieron los Biden en el 2008, $6,534, proporciona una confirmación adicional de que Joe Biden esperó hasta su plena edad de jubilación para comenzar a recibir un beneficio. La gran pregunta es, ¿tomó el presidente una decisión de reclamo óptima al tomar su beneficio a los 66 años?
una mirada a los 58.465 dólares que él y su esposa recibieron en el 2022, le haría creer que lo hizo bastante bien, dado que la Administración del Seguro Social toma en cuenta los 35 años con los ingresos más altos ajustados a la inflación de un trabajador al calcular su beneficio mensual a la plena edad de jubilación. El ingreso muy por encima del promedio de Joe Biden durante varias décadas ha resultado en un cheque robusto del Seguro Social, pero cuando se tabulan los números finales, la decisión de reclamo de Joe Biden en última instancia puede resultar subóptima. Quizás fue la decisión correcta que tomaron él y su esposa en ese momento, pero es muy probable que recibir los beneficios del Seguro Social a los 66 años nos resulte en el beneficio máximo de por vida. Si bien recibir beneficios a los 66 años permitió a Joe Biden generar ingresos adicionales antes que se hubiera esperado hasta los 67 años, hasta los 70, llega un punto de inflexión en el que esperar más tiempo habría resultado en un mayor beneficio de por vida. Joe Biden tiene actualmente 80 años. En términos generales, las personas que viven más de 80 años se benefician. Cuando digo beneficio, me refiero a recibir más ingresos de por vida del Seguro Social a partir de una edad de reclamo posterior. En el 2019, la compañía de inversión United Income publicó un informe que examinó los datos de reclamo de beneficiarios del Seguro Social, del Estudio de Salud y Jubilación de la Universidad de Michigan. El propósito de este estudio fue determinar si los beneficiarios finalmente tomaron una decisión de reclamación óptima. Lo que encontró United Income fue una inversión casi perfecta de las edades de reclamación y las decisiones de reclamación óptimas. Aunque la mayoría de los beneficiarios tomaron sus beneficios antes de tiempo, solo el 6,5% de los reclamantes evaluados tomaron la mejor decisión al recibir su pago a los 62 o 63 años. Comparativamente, el 57% de los reclamantes habría tomado una decisión óptima al esperar hasta los 70 años. Edades de 67 y 69 fueron las siguientes mejores edades de reclamo y cada edad resultó en una elección óptima alrededor del 10% del tiempo. Lo más probable es que el presidente deje los ingresos del Seguro Social sobre la mesa al reclamar a los 66 años en lugar de esperar aún más. Pero decidir cuándo tomar el Seguro Social es un juego de datos que involucra ciencia y suerte, sin conocer nuestra propia fecha de vencimiento. Es imposible saber con anticipación si hemos tomado la decisión óptima de reclamar. Lo mejor que podemos hacer es confiar en factores de salud, financieros y materiales para ayudar con esta elección clave. Por ejemplo, una persona con buena o excelente salud cuyos padres o miembros de la familia inmediata vivieron hasta los 80 años o más, podría esperar hasta después de su plena edad de jubilación para comenzar a recibir su cheque del Seguro Social. Por el contrario, una persona con una o más condiciones de salud crónicas puede generar más ingresos de por vida con un reclamo anterior. Esos mismos pros y contras se pueden sopesar en función de su estado financiero en el momento de la jubilación o cerca de ella. Por ejemplo, si tiene muy poco ahorro para la jubilación, es muy probable que dependa del Seguro Social como fuente principal de ingresos. En este caso, esperar hasta los 70 años, suponiendo que goza de buena o excelente salud, maximizará su pago mensual y le brindará la mejor oportunidad de generar la mayor cantidad de ingresos de por vida del programa. Incluso el estado civil entra en juego al reclamar los beneficios del Seguro Social. Si es soltero y no tiene hijos pequeños, su decisión de reclamo solo le afecta a usted. Pero si tiene un cónyuge, reclamar beneficios antes de alcanzar la plena edad de jubilación puede afectar negativamente lo que su cónyuge recibirá como beneficio de sobreviviente si usted fallece. La situación de cada uno es única. Solo recuerde que una edad de reclamo más tardía históricamente ha puesto más dinero en los bolsillos de los jubilados a largo plazo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.